Jornada 3 Liga MX Clausura 2019. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Velázquez Celoso. Tigres 0-1 Cruz Azul. Gol de Elías Hernández. Cruz Azul ya quiso levantar. Chivas 1-0 Toluca. El arbitraje y el VAR no quisieron contarle un gol que era legítimo al Toluca. El VAR simplemente no sirvió de nada. Simplemente Chivas debía haber empatado. Pero bueno, su coraje que te da injusticia al fútbol. Y bueno, al final de cuentas, León 0-1 pierde contra Xolos de Tijuana. Xolos quiere levantar. Pumas 2-2 Atlas. Y bueno, Pumas tenía las de ganar. Sin embargo, Atlas le dio la vuelta al marcador. Gallos Blancos 1-2 Rayados. Rayados empezó perdiendo, sin embargo su refuerzo Mesa fue la diferencia. Lobos WAP 2-3 Necaxa. Necaxa le quitó pues el triunfo a este gran equipo que fue Lobos WAP. Monarcas 2-0 Veracruz. Veracruz no tiene ni pies ni cabeza, ni una estructura, ni con Siboldi. Puebla 1-1 Santos Laguna. Puebla pudo haber logrado algo importante. América 3-0 Pachuca. Y bueno, al final de cuenta, Pachuca se queda sin entrenador. Y el tema principal, Chivas nuevamente favorecido por el arbitraje. El fútbol mexicano se mancha. Y con la mejor tecnología del mundo se puede enmendar cosas horribles que pasan en este fútbol, generando que el fútbol pues no se vea vistoso, gustoso al ojo del buen liguero y aficionado al fútbol. Así que déjame en la bandeja de comentarios qué te pareció a tu equipo, cómo le fue y qué pena por Chivas y por el árbitro que no quiso darle el empate al Club Deportivo Toluca. Soy Daniel y nos vemos hasta el siguiente video.